tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Henos aquí en otro programa de Kiosco en Kiosco. Nos encontramos en Ajijic, esta bella población a las orillas del lago de Chapala. También estamos en una época muy bella. Es la primavera, acaba de entrar la primavera, y como ustedes verán, aquí hay jacarandas, tabachines y árboles muy floridos, muy bonitos. Este es uno de los climas más favorecidos del globo terráqueo, de manera que imagínense, buen clima, buena música, hay arpas. El señor Ignacio García toca el arpa como solista, pero también toca en un mariachi. Yo creo que más tarde vamos a grabar este mariachi con arpa. Los invitamos pues a que nos acompañen y aquí verán ustedes, a diferencia de Chapala, van a ver un pueblo más creativo, más artístico, no es tan turístico. Aquí se pinta mucho, se hace mucha música y es un pueblo muy agradable. Vengan a visitarlo, no está muy lejos de Guadalajara. Tomen su camión en la Central Vieja o tomen su cochecito y vénganse poco a poco, no corran. Vamos a seguir. Bien, amigos, pues aquí andamos de kiosco en kiosco, pasándola muy a gusto, lo que sea de cada quien. Y bueno, ahora estamos en el malecón de la laguna de Chapala y vamos a platicar con el señor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bernardo Sandy Ramírez, a sus órdenes, cronista del municipio de Chapala. Bernardo, platícanos de la fundación de Ajijic, de la fundación de Chapala. Bueno, en esta ocasión más bien de Ajijic. Platícanos de su fundación. Desde antes de la llegada de los españoles, cuando esto era una población indígena. ¿Cómo no? Mire, tanto Ajijic como Chapala tienen raíces históricas mucho, pero mucho, muy, bastante unidas. Sí, estamos, queridos amigos, y por aquí los esperamos en Ajijic. Queridos amigos, estamos en un telar de obras muy finas, muy bellas, como van a pasar a ver a continuación. ¿Con quién tenemos el gusto de platicar? Señora Bartola Muñoz. Señora, ¿nos podría hablar de este taller maravilloso que se encuentra en esta población de Ajijic, por favor, desde su fundación? Bueno, primero fue mi esposo el que trabajó, nada más que pues él falleció y seguimos trabajando la familia. ¿Que son cuántos? Pues somos cuatro, veces trabajamos nada más según como las posibilidades que tenemos para el material, porque pues ahorita aumentó también mucho el material, entonces pues veces no podemos tener trabajando. Así es. Entonces, ¿cuántos empleados tendría más o menos? ¿Cuántos hijos trabajando más o menos? Pues ahorita nada más como dos o tres. ¿A raíz de qué? ¿Por qué? Por la crisis que no hay, demanda. Demanda y... ¿Antes de dónde le pedían estas telas tan bonitas? Me piden allá, acá igual, Mazatlán, Puerto Vallarta, son las partes donde nada más lo vendo. ¿Cómo le llama usted a estas telas que se fabrican aquí y para qué las utilizan los que las compran? Para restaurantes, mantel individual y mantel de unos 60, 120 para cubremes, para mes. También servilletitas, me imagino. Servilletas, sí. ¿Qué más hacen? Pues es lo que más producemos. Más que nada mantel. Mantel, sí. Veo que van haciendo un rollo de tela, me imagino que esto se vende por rollos y después los interesados van cortando los manteles a sus necesidades. Bueno, yo misma los corto, a mí me piden el mantel para la mesa del restaurante de 1.20 y yo los corto y los hago. Sí. ¿Su esposo dónde aprendió y cómo se llamaba él, por favor? Él se llamaba Gabriel Pérez.
Trabajó en telares aquí con la señora Ingrid. Antes era esta. Ingrid vino de dónde, ¿de Estados Unidos o de Estados Canadá? Unidos, creo que Estados de Alemania. De Alemania, la señora Ingrid. Sí. ¿Y ella fue la primera en poner telares aquí en No, Ajijic? fue su suegra, que se llamaba Elena. Sí, la señora Elena. Ellos introdujeron los telares aquí en Ajijic. Sí, ellos, la señora Elena. Y después usted aprendió con su esposo y toda la familia fue Así aprendiendo. es. Sí, falleció mi esposo y nosotros aprendimos, seguimos trabajando. ¿Quién construye los telares? ¿Dónde los compran? Mire, estos telares mi esposo mismo los fabricó. Él mismo los hizo. Sí, él mismo los hacía. ¿Era carpintero también? A todo le hacía. Aquí en este pueblo la gente es muy creativa, ¿verdad? Sí, hay muchas. Háblenos un poco de la técnica. ¿Cómo se llama el hilo que utilizan? ¿De qué hilo es? Y El hilo es acrilán con algodón. Se trae el cono y se urde en eso, pues que le nombramos urdidor. Esa es la, de enseguida se pasa a los telares. estaba viendo que tienen colores parejos, por decir algo, un amarillo y luego le sobreponen un azul para lograr el verde, ¿correcto? No, o sea que se. Bueno, sí, así es, se pone el amarillo, el azul, el rosa, y para formar los cuadros. ¿Y saben teoría del color o es por sentimiento, por feeling que le No, llaman? es según como los pidan los clientes. Hay personas También hay que. por encargo colores que ellos prefieren, Sí. por ejemplo. Por ejemplo, como pues, esa tela que está ahí, es color especial que piden para. ¿Cómo le llaman? Pues nada más tela cuadros. Tela a cuadros. Muy bien, pues vamos a hacer algunas tomas de sus hijas trabajando, porque yo creo que los hijos, como es sábado, se fueron a tomar un refresco allá al restaurante flotante. Aquí estaba nada más que dice, no, yo ya me voy. Ah, bueno. Muchísimas gracias, señora, y ahora vamos a pasear a ver a sus hijas trabajando. Está bien. Gusta enviar un saludo y que vengan, gusta enviar un saludo e invitación. Pues sí, a los turistas que, pues, que no dejen de visitarnos. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Pues aquí andamos de kiosco en kiosco. Miren, estamos a punto de platicar con un señor que sabe mucho sobre su pueblo. ¿Con quién tenemos el gusto de platicar? Con Jesús Medeles Flores. Don Jesús, platíquenos de Ajijic desde antes de la llegada de los españoles, por favor. ¿Quién vivía aquí? Eso no lo sé. Yo sé de una viejita, sí, era la que sacaba oro y plata. Y esa viejita labraba las cosas. Hizo una media luna para la virgencita de allí, pero la robaron. Y ahora tiene otra igualita a la que hizo. ¿Y esa viejita qué historias platicaba? Ella, no, no, pues ella estaba sola, por allá, y no platicaba. No,
Nomás, sí, cuando venían los españoles, esta viejita se fue a encontrarlos. Allá, cerca de Chapala, había una piedra, bola, grande, y con muchas piedras metidas así, toda la piedra, y le decía la piedra china. Desde allí se vino bailando delante de Cortés. Se vino por todo el camino, camino viejo. Y llegó hasta de San Juan para allá, hay un lugar que le dicen el Rosalito. Hasta allí llegó la señora. Yo no sé cómo aguantó tanto. Y le dijo, mira, desde allá donde comenzaste a bailar, hasta donde dejaste de bailar, es tuyo, es propiedad de allí. Aquí traigo un sentimiento que me agobia y que me mata. ¿Hay alguien que hable náhuatl o ya nadie habla náhuatl? No, ya no. Ya no hay. Cuando usted era niño, ¿había viejitos que hablaban náhuatl? No, ya no, yo no me acuerdo. No. ¿Nunca escuchó usted que hablaran en indígena? No, ya no hablaban. ¿A qué se dedican los señores de aquí, de Ajijic? ¿De qué viven? Pues unos son pescadores, otros son agricultores, ¿hay? Agricultores. ¿Qué se siembra aquí? Pues maíz, frijol, y luego calabacitas. Y garbanzo. Garbanzo también, garbanzo blanco, garbanzo prieto. ¿Ganado? Ganado hay poco ya, el ganado todo anda al otro lado del cerro. ¿Hay músicos también? Me decía que usted es músico y toda su familia, ¿verdad? Platíquenos de eso. Pues comenzamos nosotros, pues la escasez de dineros nos obligó a que tocáramos. Yo los enseñé a los muchachos, estaban chiquillos. ¿Qué les enseñó? ¿Qué instrumentos? A tocar guitarra, bajo, acordeón y trompeta. Muy bien, don Jesús, pues, ¿gusta enviar un saludo a sus familiares, a sus amigos? No, con todo gusto, les mando saludar. Invite a los tapatíos que vengan a Ajijic, está bien cerquita y vea qué bonito kiosco, qué bonita plaza, muchos árboles, muchos pájaros, y luego a un ladito está el lago. ¿Sí? Invítelos. Pues quedan invitados todos los tapatíos que les gusta mucho venir a bañarse a la laguna y comer pescado. Muy bien, pues aquí los esperamos. Muchísimas gracias, don Jesús. Muy buenas noches, Lola. Buenas noches, Cornelio. Qué gusto tenerte por aquí en Ajijic y en Cava. Encantados, y quiero felicitarte porque cada vez bailas mejor. Yo te había visto en el exconvento, te había visto allá en la barranca, pero ahora encuentro un espectáculo nuevo. ¿Qué se siente actuar fuera de Guadalajara en un pueblo como Ajijic? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es el cambio que sientes tú al bailar allá y al bailar acá? Bueno, pues cada espacio tiene como su espíritu, ¿verdad? Entonces, pues sí hay unas diferencias, algunas muy sutiles, pero muy fuertes en cada lugar en donde te desenvuelves, en cada espacio en el que te desenvuelves. Aquí en Ajijic, por ejemplo, pues era una confrontación para nosotras porque te tienes que enfrentar a un público diferente, te tienes que adecuar a un espacio que cuenta con poca infraestructura, tienes que de alguna manera dejarte envolver por él, y sí hay diferencias grandes, pero sabrosísimo bailar aquí en este jardín maravilloso de Cava. Un dulce marchito.
Lola, ¿qué piensas tú de este hecho de sacar, de llevar el arte, todas las artes, fuera de Guadalajara, a poblaciones como Ajijic, a poblaciones aledañas a Guadalajara y un poco más lejos? Pues a mí me parece muy interesante, porque muchas veces te encuentras con un público mucho más receptivo, o sea, mucho menos, expuesto a las cosas, y tienen una inocencia muy rica para recibir lo que les estás dando, y eso crea una interrelación muy muy interesante. A mí me agrada muchísimo, por ejemplo, exponer el trabajo con gentes que no tienen antecedentes de esto, del otro, no tienen incluso una exposición constante a fenómenos estéticos, y su apertura y su manera de recibir así directa siempre me parece muy interesante, incluso como para preguntarles a ellos, entrevistarlos yo y darme cuenta cómo están recibiendo. Aunque desde que estás tú en el escenario y estás actuando, estás bailando, los estás sintiendo, qué es lo que el otro está sintiendo. Y en algunos casos, cuando sales a provincia, la gente la siento con una gran apertura, y eso me agrada muchísimo. Felicidades y muchas gracias. Gracias. Hasta la próxima. Hasta la Adiós. Próxima. Gracias. Muy bien, amigos, pues aquí vamos a seguir de kiosco en kiosco. Bien, amigos, así llegamos al final de este programa. Esperamos que les haya gustado. Esta es la barcaza del Cuervo. Y bueno, pues aquí estamos como nadando un poco, pero muy a gusto. Recuerden, Ajijic está a unos cuantos kilómetros de Guadalajara. Salgan de sus casas, que les pegue el aire. Vean el cielo azul, qué bonito está. Vean qué puesta de sol, qué maravilla. Aquí los esperamos. Muy buenas noches y hasta luego.